Cordial saludo, señores estudiantes. Vamos a continuar con los rubros que constituyen el patrimonio. Todas las empresas se constituyen a partir de un capital social y de unos aportes de socios. ¿Qué es el patrimonio? El estado de situación financiera revela en su patrimonio unos rubros contables que son el capital de acciones, las ganancias y pérdidas y las ganancias acumuladas. Aunque también el patrimonio nosotros lo conocemos como el resultado de sustraer el pasivo menos los activos. Rubros que constituyen el patrimonio. En este sentido y de acuerdo a las NIF, la contabilidad de instrumentos financieros se realiza en 5 pasos. ¿Cuáles son los 5 pasos para reconocer? Tenemos la identificación de hechos económicos, el reconocimiento de hechos económicos, la medición de hechos económicos, la presentación de los hechos económicos y las revelaciones de estos hechos económicos. En el patrimonio se puede presentar una situación de superávit de capital. También lo conocemos como una prima en emisión de acciones. Esto ocurre cuando un ente económico emite acciones con una prima respecto a su valor a la par. Cuando sucede esto, el excedente se debe acreditar en una cuenta del patrimonio, ya que es una parte de lo mismo que se ha aportado y depende de la legislación específica de cada jurisdicción. Una empresa puede generar superávit de capital, ¿por qué conceptos? Por las donaciones, por la revaluación, cuando hay un aumento en el valor de los activos, por concepto de avalúos, por las mismas ventas de los activos, cuando se obtienen utilidades por la venta de activos de la empresa, por rifas, loterías, premios, por venta de acciones en prima, cuando se obtienen utilidades por las ventas de estas acciones. En el estado de situación financiera de una empresa se deduce el resultado del ejercicio y los resultados anteriores, que son las ganancias o pérdidas del resultado de un periodo laboral. ¿Qué les quiero significar con este concepto? Que nosotros traemos unas utilidades acumuladas o unas pérdidas acumuladas. Mediante la operación normal del ejercicio, generamos nuevas utilidades o generamos pérdidas. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que nosotros debemos unificar esas dos utilidades o esas dos pérdidas. Bajo normas internacionales, que nos exige que resultados de ejercicios anteriores sean reclasificados en una cuenta llamada resultados acumulados. Es decir, que nosotros, si no vamos a distribuir utilidades, lo que debemos hacer es plasmar en la cuenta resultados acumulados. ¿Qué nos dice también del superávit? Que tenemos superávit por valorizaciones, que nos comprende las valorizaciones en inversiones, en propiedades, planta y equipo, y así como las valorizaciones que se presenten en otros activos. También les quiero aclarar algo, que bajo el nuevo marco normativo, bajo normas internacionales, las valorizaciones, el rubro, la cuenta de valorizaciones, se nos desaparece, pero nosotros debemos reconocer las valorizaciones dentro del patrimonio. Es decir, ¿cómo nosotros hacemos la práctica contable acá? Hacemos la valorización normal, que es cuando se contrata un avalúo técnico y nuestros activos superan el valor, entonces corresponde a una valorización. Reconocemos en nuestro activo el valor de ese adicional y nuestra contrapartida sigue siendo el patrimonio. Por eso las valorizaciones siguen siendo la misma práctica contable. Por efectos de normas internacionales, el superávit por valorizaciones ya no se debe revelar en los estados financieros. Es decir, si nosotros tenemos un comportamiento durante el periodo fiscal de un avalúo técnico, lo que nosotros debemos estructurar es un patrimonio con esas valorizaciones, pero lo vamos a hacer en nuestra cuenta de capital social, normal. También existen otros rubros dentro del patrimonio. Existen, digamos, de acuerdo a nuestro ejercicio económico, existen unos beneficios y estos beneficios es el proyecto de distribución de utilidades. Es decir, nosotros, dentro de nuestro patrimonio, nosotros revelamos utilidades del ejercicio o utilidades acumuladas. Con base en esto, estos beneficios, se realiza un proyecto de distribución de utilidades. Esto se puede hacer una vez al año,
una vez al mes o de acuerdo a las políticas contables de distribución de utilidades que tenga la entidad. Dichos beneficios son distribuidos de acuerdo a la proporción nominal que tenga cada asociado. Para la distribución de utilidades se pueden aplicar distintos métodos. Método de participación de utilidades, método residual de participación de utilidades, distribución de capital del empleado y método de participación patrimonial, entre otros. Debo aclarar esto, estos métodos de aplicación se hacen de acuerdo a los estatutos de cada organización. Finalmente, los dividendos y la participación en acciones corresponden al valor de las ganancias acumuladas mientras se hacen la emisión de acciones o escritura, la reforma en el ente económico, los traslados de las respectivas cuentas patrimoniales. ¿Qué les quiero decir con esto? Que para hacer la repartición de dividendos existen ciertos parámetros, hay que cumplir ciertas parte legal y así poder distribuir los dividendos. Ejemplo, en una sociedad normal se deben hacer la aprobación de estados financieros durante los 3 primeros meses del año. Entonces ya se nos cumplió el año 2018, en este momento debemos estar haciendo asambleas para que los accionistas aprueben los estados financieros. Con base en esa aprobación de estados financieros por parte de los accionistas, ellos nos dan el aval para decir que sí se pueden distribuir o no se pueden distribuir los dividendos. También debemos tener en cuenta que para poder distribuir dividendos existen diferentes clases, dividendos ordinarios, dividendos preferenciales, etc. Entonces también debemos regirnos de acuerdo a los estatutos y de acuerdo a cada ente económico para la distribución de utilidades. A continuación se llevará a cabo el desarrollo de un ejercicio basado en asientos contables de dividendos y cuando se realiza el pago de este dividendo. Una empresa se encuentra en proceso de distribución de utilidades, pero pagadas en acciones. Para efectos contables se registra la obligación presente de los dividendos así. Vamos a asumir que el valor que se aprobó en la asamblea fue de 1 millón de pesos. Y también debemos tener en cuenta que este 1 millón de pesos nosotros lo vamos a distribuir teniendo en cuenta la utilidad del ejercicio que nos generó en ese momento. Es decir, nosotros debemos traer unas utilidades acumuladas que corresponden a patrimonio por valor de 1 millón de pesos. La asamblea nos autoriza que debemos distribuir ese 1 millón de pesos y lo vamos a reconocer en un pasivo dividendo por pagar del valor de 1 millón de pesos. Aquí tenemos unas sumas iguales por 1 millón de pesos. En este caso, la empresa efectúa un pago diferente al efectivo, es decir, que va a ser un pago en especie de un terreno. ¿Cómo lo vamos a reconocer contablemente? Nosotros traíamos un patrimonio de 1 millón de pesos de utilidades, debitamos las utilidades acumuladas por 1 millón de pesos, pero resulta que aquí nos están dando es un terreno. Entonces hacemos un ingreso por ganancia de ese terreno de 1 millón de pesos y damos en entrega de un terreno por valor de 900 mil pesos. Tenemos unas sumas iguales de 1 millón de pesos. ¿Qué les quiero significar con estos dos ejercicios? Que pueden haber diferentes comportamientos también para el pago de dividendos. Los podemos hacer en efectivo, como en este caso que reconocimos ya un pasivo real para después pagarle el 1 millón de pesos a los accionistas, o podemos entregarlo en especie, como en este caso que se entregó un terreno en especie por valor de 900 mil pesos con unas ganancias a un ingreso de 100 mil pesos y debitamos unas utilidades acumuladas. En este caso, nosotros podemos ver, terminando ya esta clase, que patrimonio constituye unos rubros contables que son el capital social, las utilidades acumuladas y las utilidades del ejercicio. Ya las distintas cuentas que lo corresponden ya es una práctica contable interna más de la organización. Muchísimas gracias, espero que haya quedado claro la parte de patrimonio.